Las sanciones para quienes no han completado los trámites de inscripción en el registro de accionistas estarán congeladas por 3 meses. Esto luego de que los diputados aprobaran el proyecto 21.758 en segundo debate. Según la iniciativa, los 2 primeros meses no se cobrará la multa, mientras que en el 3er mes la multa será del 50%. Bueno, ha habido un atraso en el otorgamiento de citas para sacar la firma digital. Alrededor de 4 meses ha costado, bueno, ya se han ampliado algunas plataformas, pero lo cierto es que hay mucha gente que está tratando de tener la firma digital y a la entrada en vigencia de las sanciones del registro, gente todavía no tiene la firma digital, que es el primer elemento sustancial para hacer el registro. De manera tal que hemos negociado una moratoria total de los 2 meses siguientes y de un 3er mes con el 50% de la multa, para que exista ese espacio de tiempo en el que todo el mundo pueda hacer el registro como tiene que ser. La moratoria avalada solo exime a los contribuyentes de las multas por 3 meses, pero no de la obligación de presentar la declaración. Según datos del Banco Central, el registro de transparencia de beneficiarios finales debe ser completado por unas 370.000 personas jurídicas. El plazo para que los contribuyentes completaran sus datos en el registro de accionistas vencía el 31 de enero.